En este primer fin de semana de aislamiento selectivo no sobran justamente las recomendaciones de las autoridades para evitar los incidentes sobre las vías. A continuación el informe. Durante el primer fin de semana de la reactivación del transporte terrestre, las autoridades hacen un llamado a los viajeros para que transiten con responsabilidad por las vías del país. Tengamos en cuenta revisar nuestro vehículo, el estado mecánico, las llantas, los frenos, las luces, pero adicionalmente respetemos las señales de tránsito. No excedamos los límites de velocidad y en particular hagamos todo lo indicado en los protocolos de bioseguridad para evitar cualquier tipo de contagio. Expresan que como ya no hay restricciones, más motos, carros, bicicletas y personas estarán en las vías. Por ello, el llamado es a la prudencia. Utilizar el tapabocas si va más de una persona en el vehículo, no deben exceder el cupo que está en la tarjeta de propiedad de ese mismo vehículo. Asimismo, recordarles que el terminal de transporte está haciendo controles de que máximo el 50% de capacidad de los buses intermunicipales deben ocuparse. Sobre la autopista sur, consultamos a los conductores que se movilizan por este corredor vial. ¿Qué tal está el tranquilo? Durito, está un poco de... está lleno, es mucho carro. Llevo todos los papeles al día. Llevo los bioseguridad, como el tapaboca y todo eso, y los papeles en regla. Recuerde que también es importante descansar horas previas a la salida, evitar iniciar el recorrido sin comer y comer alimentos pesados, hacer pausas activas para evitar microsueños, revisar la fecha del vencimiento del SOAT y la licencia de conducir.